11 de abril y el día de hoy te presentamos las breves del show. La noticia que corrió como pólvora es que la cantante Patti Lu y su novio César Nava ya no se casan, porque el político veía que estaba afectando su campaña política y la promoción del disco de la cantante. Por su parte, el padre de la intérprete de La Vaca Tomasa ya salió a la defensa de su hija y mencionó a los medios que la boda sigue en pie. Y es que esto se especuló porque la revista en donde salió la exclusiva de la boda de su hijo, Alex Irvet y Jimena Herrera, querían una foto donde saliera el político acompañando a todos los invitados, lo cual no ocurrió. Así que al parecer fue un conflicto entre publicaciones, o es lo que el papá de la ex Jeans comentó. Lo único que sí es verdad es que se retrasó la boda por los múltiples compromisos de los dos, pues son personas muy ocupadas. Por otra parte, para todos aquellos que ya estaban ilusionados con el regreso del programa Otro Rollo, lamentamos informarles que al menos no será este año cuando veamos el tan ansiado regreso de la emisión. Resulta que el productor y conductor, Adal Ramones, está más interesado en su nuevo proyecto llamado Décadas, que será un programa donde muchas personas verán sus sueños hechos realidad con ayuda de Televisa. Esta emisión saldrá al aire en el mes de septiembre y dependiendo de la respuesta del público será lo que vaya retrasando el regreso de Otro Rollo. Además de que Ramones ya declaró que el público espera un regreso triunfal de Otro Rollo, así que debemos de tener un equipo renovado, declaró el conductor, además de que la mayoría de los integrantes se encuentran haciendo cosas individualmente, y eso sería muy complicado para la reestructuración del programa. Por lo pronto les comentamos que Décadas también será un programa musical y tendrá artistas de talla internacional, como Shakira, Miguel Bosé y Alejandro Fernández, quien suena muy fuerte para que sea el padrino del programa, o al menos es lo que se espera. Eres la siguiente en morir. Ese fue el mensaje que recibió la cantante Jenny Rivera en su página de Twitter de un usuario identificado como Z. Ante esta advertencia, los fans de la diva de la banda comenzaron a enviar mensajes de apoyo y la propia grupera advirtió que el asunto está bajo investigación de las autoridades, aunque también indicó que siempre hay gente que quiere hacer bromas. Rivera por su parte respondió lo siguiente: sí moriré, pero de la risa. Los verdaderos asesinos no amenazan. ¡Idiot! Si los verdaderos Zetas se dan cuenta que mandas estos mensajes, el muerto será otro. Cabe mencionar que últimamente un usuario de Twitter ha hecho diversas amenazas a famosos, adjudicándose que es perteneciente a la agrupación delictiva Los Zetas. Amiga, si lo ves, dile que ya no vivo. Que lloro sin consuelo, sin él no es lo mismo. Yo le pido al cielo que vuelva conmigo. Amiga.